Hey, yo, hold up, gravity, bring that back, man, so I can better that up. Yelling, Ali, Ali, it come free. When we sliding in a car. When we buying out the bar. ¿Ves algo mal aquí? No. ¡No tenemos motores! ¡No! ¡No hay nada! Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a nuestro canal Camioneros Virtuales. Bien chicos, como podrán observar, las naves en la 1.39... ¡No tenemos motores! ¡Carajo! ¡Qué nivel, eh! ¡Qué nivel, hermanos! ¡Pero qué nivel! ¡No tenemos motores! ¡Joder! Bueno, chicos, ya he llegado a salvarnos de momento mientras los modder profesionales se dedican a actualizar sus motores. Así que bueno, chicos, arrancamos con este video estreno. Bien, chicos, miren. Yo les voy a compartir el mod de motores que ya he compartido siempre, que me gustan mucho los motores que hay ahí, sobre todo el N14, que es mi favorito. Pero bueno, les voy a explicar. Miren, por ejemplo, aquí está el par de motores, el cual se los voy a compartir en formato de carpeta, ¿ok? Para que así lo puedan modificar fácilmente. Cuando se trata de modificar algo, para mí es más fácil compartirlo así. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hago yo? Póngale atención, póngale mucha atención. Yo, para compartir, solo le doy WinRAR, añadir al archivo y lo comprimo en la mejor, ok. Le doy aceptar y ahí va comprimiéndome el archivo, ¿ah? Pongan mucha atención en eso, quiero que aprendan bien eso, si no es tan difícil, donde me extraña, chicos. Entonces, bueno, yo agarro este archivo, lo corto de aquí, lo pego en mi escritorio, ok. Y eso es lo que yo hago aquí en casa para ustedes. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí el pack de motores yo lo borro porque ya no lo necesito, o sea, de momento, ¿eh? Porque yo también lo uso. Entonces, bueno, yo le subo este archivo, ustedes vienen y lo descargan, obviamente ya lo descargaron, ¿no? Es este. Entonces le dan clic derecho, extraer en pack de motores, o con 7zip, que es lo mismo, extract to, si está en inglés, y extraer en pack de motores, si está en español, y listo, le dan ahí. Y se los va a extraer en una carpeta. Ok. Este proceso, yo creo que ya lo extrajo. Ya. Ok. Esta carpeta la van a cortar de donde sea que la extrajeron. La extraigan. Que cortar es mover. Y lo van a pegar en su carpeta de mods. ¿Vale? Ok. Ojo con eso. Entonces, bueno. Yo les voy a incluir un pack de camiones. Que yo conozco la definición por defecto, pero no todos van incluidos, ok. Mucha atención, mucha atención. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí está el pack de motores y dentro de Death Vehicle Truck tiene lo que es un solo camión. Entonces, bueno, por ejemplo, si ustedes quieren su camión con en ese pack de motores, pues tienen que venir aquí. Por ejemplo, este es el camión que yo le voy a agregar los motores porque no los tiene. Se van a su camión, lo tienen que descomprimir, al igual que como lo descomprimí este. O si es un archivo CSS, prácticamente es lo mismo. Cualquier cosa comenten para tratar de ayudarles, porque hay mucha gente que se confunde mucho con esas cosas, que la verdad me parece muy sencillo de aprender. Entonces, bueno, por ejemplo, el mío es el Kenworth 800-2016, lo abro, abro la dev. ¡Ah, qué mierda! Carajo, siempre... siempre me tienen que joder ustedes, señoras. Bueno, Vehicle Truck. Aquí este nombre SI
es el que necesitan utilizar de cualquier camión, ok, que les quede claro, cualquier camión. Entonces le van a dar clic derecho, cambiar el nombre, clic derecho y copiar ese nombre, ok. Luego se van al pack de motores, que ya lo tienen como carpeta, lo abren, se van a Dev, Vehicle, Truck, y aquí copian este camión que ya está. No importa si hay más, ustedes copian cualquiera de todos los camiones. Le dan copiar aquí, ¿vale? Eso va a copiar toda la carpeta y le va a hacer una copia. Entonces ustedes le van a dar clic derecho, cambiar el nombre y pegan el nombre de su camión. Y listo. ¿Se les quedó? Vale, espero que sí. Bueno, chicos, entonces una vez que realizan ese proceso, ya estamos hechos. Nos vamos al jueguito. Ok. Nos vamos al jueguito. Y tenemos que proceder a activar el mod de motores. Ok, el mod de motores es este que está aquí. Engines, Soundpack, ATS 1.39, créditos para Robinicus, Crishbang y Viper 2. Ok, adaptado a como pudo su servidor. ¿De acuerdo? Así que bueno, si les sirve de referencia, ábranlo y chequenlo como le hice para que ustedes pues puedan arreglar los suyos o actualizar otros. Obviamente esto es temporal, mientras los creadores de esos sonidos de motor y motores sacan nuevas versiones, ¿no? Para la 39. Entonces, bueno, ahora ya debemos de tener motores, ¿no? Obvio. Entonces vamos a poner nuestro tremendo Cummins N14, unos filtritos, el cofre, no puede faltar, este adornito y el cisne y esto. Y ya estamos listos para la carretera. Entonces, bueno, motores que incluye, los de siempre. N14, Detroit Diesel, los mismos, M11, ¿vale? Ahí los pueden ir ustedes probando. Entonces, bueno, chicos, voy a poner mi favorito, N14 de 500. Y a ver si arranca ahora. ¡Excelente! Cornetas. Reversa. Freno. Bueno, por mi gente, eso es todo el aporte que puedo aportar por ahora. Ay, valga la redundancia, el aporte que puedo aportar. F en el chat. Así que bueno, gente, un placer como siempre compartir con ustedes, ya sea información o mods. Perdonen ahí por estas perras, pues son unas escandalosas. Nunca me dejan hacer ni un video ni un directo tranquilo. Pero bueno, así es tener perros. Así que nada, chicos, ya les mando saludos las perritas, ¿vale? Que son parte de la familia, pero a veces son tan cansonas. Pero bueno, normal, normal. Cuídense bastante, que estén muy bien, que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima, amigos. Adiós.